hay que hablar del trío Calavera, de Zapatero, Moratinos y Bono, que por cierto tienen una relación muy buena con la República Dominicana. Y todo nos lleva a los famosos vuelos fantasmas de los Falcon que van a la República Dominicana. ¿Y en la República Dominicana qué es lo que pasaba? Porque dice esta noticia, los socios de Aldama tienen 5 empresas en Dominicana clave, atención, en el blanqueo de la trama. ¿Lo ven? Los socios de Aldama tienen 5 empresas en Dominicanas clave en el blanqueo de la trama. Y claro, ¿por qué sale Aldama, señor Juan Jara? ¿Por qué Aldama es, digamos, ese cordón umbilical? Porque efectivamente se necesita un testaferro. Hay determinados señores que tienen unos cargos tan importantes que no pueden hacer esas gestiones. Este testaferro pues tenía sus contactos en República Dominicana. Por cierto, todavía nos han dado las explicaciones de esos vuelos a República Dominicana, vuelos constantes, donde presuntamente en esas valijas diplomáticas pues podría ir el dinerito saqueado a todos los españoles cuando todo el mundo estaba encerrado ilegalmente y se estaban muriendo miles y miles de españoles. Claro. Así luego llega Sánchez y le preguntan por esto y dice Ayuso, Ayuso. Luego dirá Franco. Kennedy. Luego Kennedy, la ultraderecha. Reagan. Riga. Claro. Y luego ya dirá Viriato. Viriato. ¿No? Pelayo. Pelayo. Bueno, no es modificar, pero quizás ampliar un poquito el foco sobre lo que decía el señor Asís Timmerman. Y es que Begoña Gómez no es miembro del Gobierno de España ni de la Administración General del Estado, pero sí es la cónyuge del presidente del Consejo de Ministros. Y hay una ley de altos cargos que regula exactamente lo que puede y lo que no puede hacer. De tal manera que lo que no puede hacer es que alguien te patrocine y después le apaño negocios. No hay un nexo causal demostrado, pero sí hay, efectivamente, fácticamente, a mí me patrocina un evento o 3 o 4 y a los 3 meses le llegan 1.000 millones de euros a Europa. Oiga, pues mire usted, no hay que, en fin, no hay que ser Sherlock Holmes para poder establecer un nexo causal, teniendo en cuenta que esto no es un tribunal de justicia, sino un foro de opinión libre, ¿no? Pero de todo caso, los indicios son evidentes, están ahí, que llegará el momento en que se investigue. Respecto al señor Aldama, pues efectivamente es un verso que va, que viene, que no tiene, digamos, a la prensa encima, que es un perfecto desconocido para la inmensa mayoría de todo el mundo, y hace falta alguien que engrase la maquinaria, que ponga la cara, que recoja la pasta, que haga los contactos, las reuniones informales. Pues claro que sí, eso está absolutamente inventado desde que el mundo es mundo. O sea, este es uno de ellos, porque seguro que hay más, ¿eh? Porque es que además resulta que es que ya se nos ha olvidado, pero es que Salvador Illa, en el pueblo donde fue alcalde, contrata a una empresa que no tiene ni sede social ni empleados, que además debe dinero público a través de, en fin, de deudas con la Seguridad Social. Eso está prohibido. Que eso está prohibido. Está prohibido por ley, ¿no? Bueno, pues a esa empresa, que es de broma, pues le mete un contrato o varios contratos por varias decenas de millones de euros, ¿no? En fin, todo eso está ahí. En fin, que toda esta información sobre la adquisición de las mascarillas por más de 2.000 millones de euros pasa por Hacienda. Eso tiene que salir, ¿eh? Es verdad que a María Jesús Montero le tememos mucho, es la bruja del este, ¿no? La que muere debajo de la casa en el Mago de Oz, ¿eh? Pero hasta que alguien la aplaste con el peso de la ley y de la democracia, le tememos todos muchos, ¿no? Porque está haciendo un verdadero escarnio entre toda la resistencia democrática, y tengo pues muchos amigos y están todos sometidos a exploración fiscal prospectiva. Y yo diría, como lo que llamamos ya algunos, la checa fiscal, ¿no? Checa fiscal. El escarnio fiscal. Entonces, lógicamente, no queremos meterla bajo el foco porque te puede caer. Le ha caído a la presidenta de la Comunidad de Madrid y, efectivamente... Bueno, no a la presidenta. Bueno, el foco es para la presidenta de una relación que tiene en este momento activa sentimentalmente ella, ¿no? Efectivamente. Pero no van contra el tal Alberto. No, van contra ella. Y contra lo que ella representa, ¿no? Que es un grito de libertad y de no sometimiento a la dictadura bolivariana narcoterrorista de esta gentuza. Y por eso está en el foco. Cuanto más cera le dan a Isabel Díaz Ayuso,
más considero que ella no tiene nada que ver. Primero porque rige la presunción de inocencia. Punto. Y ella, nadie ha podido demostrar que se ha enriquecido un céntimo por los contratos que haya podido tener su actual pareja. Eso para empezar. Pero es que además, comparado, o sea, si cogemos una balanza y ponemos, en fin, los 300.000 euros que pueda deber este señor a través de su empresa, frente a todo lo demás, es una gota de agua en mitad del océano. Entonces, cuanto más cera reciba Isabel Díaz Ayuso, más considero que es la víctima propiciatoria que sirve para ocultar toda la trama escandalosamente grande, gigantesca y millonaria en euros que nos cuesta a los españoles. Señor Requena, estamos viendo siempre todo nos conecta con Venezuela, con República Dominicana, los vuelos fantasmas. Ha habido 4.000 vuelos fantasmas del Falcon. Es una barbaridad. Muchos de ellos a paraísos fiscales. Pero en República Dominicana hay una serie de vuelos que no se sabe para qué fueron. Entonces, la pregunta del millón, ¿esos vuelos se utilizaban para poder llevar ese dinero que se sacaron en mordidas, en comisiones, etcétera, etcétera, a República Dominicana, por cierto, donde no hay tratado de extradición con España? Bueno, la verdad que todo esto es tan indecente y tan sórdido que a mí me ruboriza. Señor Jara y Timmermans y señor Timmermans hablaban en términos de presuntamente y tú también te refieres mucho. Bueno, yo voy a hablar de hechos constatados. Punto número uno. Hay una ingente cantidad de dinero tan vergonzosa que escapa al control tanto de lo público como de los ojos escrutadores de los periodistas más profesionales y más avezados en la investigación y el descubrimiento de este tipo de pufos fiscales, ¿no? Pero hay que recordar que todo esto se hace en nombre de la mayoría social, se hace en nombre de los obreros de nuestro país y se hace con el marchamo de un partido socialista que lo hace, o al menos presume, que lo hace en defensa de las clases populares. La primera, objeto de la vergüenza. La segunda cuestión, ¿quién es este tipo, Víctor Aldama, este creador de cuentas en paraísos fiscales? En cada uno de los paraísos fiscales hay un testaferro llamado Víctor Aldama, el cual, hechos constatados, en 2019 se reúne en un hotel de lujo en San Petersburgo con Begoña Gómez, la esposa del presidente, actuándonos en calidad de qué, porque como bien sabemos no es miembro del gobierno, no tiene cargo institucional ni orgánico dentro de nuestra Administración General del Estado. Entendemos pues que estaba reunida con los dueños de Globalia en San Petersburgo en calidad de comisionista, con el comisionista mayor, que era Aldama. Primera, al poco el rescate o la apariencia de rescate de una de las empresas con deuda que tenía Globalia. En 2020, en Europa, unos días antes del rescate de 1.100 millones de euros a su empresa, acuerda un patrocinio ridículo, casi de 40.000 euros para Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, que actúa sin representación del gobierno, por tanto, como comisionista al servicio de Globalia para un chiringuito que se llama Africa Center del Instituto de Empresa. En ese mismo año 2020 se ofrece Begoña a intermediar con Globalia para el transporte de mascarilla. En 2022 Begoña Gómez, la esposa del presidente, deja el Africa Center y en este año salta esa polémica, que es que el entorno de Sánchez y Globalia ya reconoce las reuniones entre Begoña Gómez, comisionista, con Víctor Aldama, comisionista y creador de cuentas en paraísos, o sea, fiscales. Usted ya está diciendo que Begoña Gómez es comisionista. Si no es, ni actúa en representación de la Administración General del Estado, no tiene un cargo de primera dama, por más que le gustaría, ni es nada, ¿a qué va a reunirse en la sede de la empresa Globalia? ¿A qué va a reunirse un hotel de lujo en San Petersburgo? Acuesta a los escoltas y se quedan los dueños de Globalia y ella, si no es para cobrar una comisión por la prestación de sus servicios, podríamos el acercamiento, decir que ella es como una especie de agencia económica que actúa como lobby para conseguir cosas presuntamente del gobierno de España. Hombre, esto. Y la mediación económica y la contraprestación, al menos que la hayamos pillado, es la de el Africa Center. Por tanto, hay un trasvase de dinero del ayudado con la ayudadora. Eso
es una comisión, con el agravante de que lo hace de la mano del comisionista profesional Víctor Aldama, que crea cuentas en paraísos fiscales para ocultar a través de diferentes empresas pantalla, pasando desde Brasil, Santo Domingo, República Dominicana, hasta llegar a Luxemburgo. Hechos constatados y están en la investigación que ha llegado a la USCO. Y cuando eso pasa, Sánchez entra en cólera y activa el ventilador. Y el ventilador no es una cosa menor, es revelar las conversaciones privadas entre un fiscal y el abogado defensor de un ciudadano anónimo particular. Revelar un secreto profesional. ¿No recuerda esto mucho a un insigne magistrado que perdió su condición de magistrado inhabilitado durante 2 años por revelar o hacer escuchas ilegales entre el abogado defensor y sus clientes? ¿Y sabe qué decía la sentencia que el Tribunal Supremo inhabilitaba a Baltasar Garzón? Que era una actitud dictatorial, propia de regímenes dictatoriales. Eso es lo que es esta trama. Esta trama, con diferentes ramificaciones, para vergüenza de los españoles, sitúan al gobierno de España lleno de corruptos, de mangantes, de chorizos, de blanqueadores de dinero, de comisionistas y de las cosas más sórdidas que se pueden tener en nuestro país.